Gracias por las palabras de aliento, de apoyo. Sí, bueno, referente a lo que a tu pregunta, puntualmente en este momento el juicio que está instalado es el juicio de mi familia, porque si bien ustedes saben que como este ilícito lo cometió el Estado viola la ley donde está prohibido vender la tierra, pero lo viola y lo vende a unos particulares. Entonces el Estado, bueno, no se hizo cargo de eso, simplemente le salió mucho más cómodo para que a mi familia, a todo mi clan, fuéramos todos enjuiciados, y en este momento estamos en juicio tras juicio. Nos queda un solo juicio que dentro de este año estaría terminando, y después de ese juicio, que en el fondo es el caso emblemático por el tema del Hotel Angaroa, porque si bien es cierto, es el más bullado porque hay intereses de los amigos de este gobierno actual con los la familia Chis, que nos reclama de que la propiedad donde está emplazado el Hotel Angaroa de ellos. Entonces hay un vínculo muy muy estrecho entre este gobierno actual y la familia Chis. Entonces, terminando ese juicio dentro de este año, nos vendríamos a la Corte de Apelaciones en Valparaíso, y ahí ya con mira después de salir afuera. Y eso es lo que nosotros hay que seguir y agotar todas las vías internas para poder salir después. En eso está. Vamos a pedir, por un tema logístico, que hagan todas las preguntas y el panel luego las responde. De una vez, antes, mientras lo piensan, quisiéramos hacer un aviso, promocionar una página, polineciachilena.org, página que yo administro, pero que participa mucha gente, en la cual hemos denunciado y publicado una serie de irregularidades y abusos que están fehacientemente constatados. El tema del amiguismo, a que ha hecho Lucio Marisol, no es un tema casual ni esporádico. La persona que hizo cabeza contra los, desde el punto Bun Rapanui, contra los Ito, el alcalde de la época de la Concertación, que fue alcalde de la derecha, se me salió la elección, se pasa a ser cristiana, es alcalde de 18 años de la Concertación lo saca, cuando la Concertación lo saca de alcalde, viene el nombre de gobernador, y actualmente es el alcalde del PRO, del MEO, la misma persona. Y esta persona, fue representante de los Chis, ha sido el vocero de ellos, y se ganó un fondo que, al cual ningún rapanui puede postular porque no tiene los requisitos, que es un fondo, un crédito con aval de Corfo. Corfo paga cuando él no pague. Ya les dije que Corfo es de Nepatoski, él es de Pascua. Y resulta que este caballero, con 180 millones de pesos que le dan, que era un porcentaje de los 120 millones de pesos que tenía, un proyecto que valía 300 millones, según lo que financió Corfo, firma un convenio con las empresas NOI, que aportan, le compran el 40% con 4 millones de dólares. Pasó a valer su parte 6 millones y el proyecto 10 millones. Con esa firma, los 300 millones de pesos pasan a ser 3.000 millones de pesos. Ese es el nivel de negocio que estamos viendo desde la Pascua. Para hacer este hotel se hizo sin permiso de ningún tipo, ni siquiera permiso municipal, es el alcalde, ¿eh? El arquitecto es la directora de obras, pero no hicieron ningún permiso municipal. Fue clausurado por clandestino, tenía permiso sanitario, de agua, de nada. Para eso a llevar, se tomó parte del Parque Nacional. Se adquirió un sitio arqueológico. Esto el consejero Conadi, Ringo Tucci, lo denunció en los tribunales, con fotos, con antecedentes, con todo. Pero el amiguismo es tan fuerte en la Pascua que las personas que cometieron los abusos y permitieron estos abusos, señor Daniel Platovsky, sigue siendo, tanto el presidente director de la Nación como el presidente director de la Pascua, mismo director de este museo. Bueno, les invito a ver tu antecedente en la página polineciachilena.org. Las preguntas, por favor, ¿quiénes tienen preguntas para que el panel pueda responderlas? Hagan, por favor, al pasar el micrófono y tú las van diciendo. Bueno,
Iván Burúa. Buenas noches a todos. Mi nombre es Otuiti, te amo. También soy Capanui. Y mi pregunta es súper simple. Con los antecedentes que usted entrega de este informe, me gustaría saber qué peso tiene para, no sé, las personas consultadas que son, me parece que eran antropólogos y estudiosos internacionales, no sé qué peso tienen para presentar estos antecedentes y poder decir, güey, señores, hay que este Estado chileno está súper equivocado. Me imagino que esto se presentará en algún tribunal internacional o algo así, donde alguien le ponga también el apunte al dedo al Estado chileno. No estoy seguro, no sé cuáles son los siguientes pasos. No sé si hay un ente superior a este país. No sé si hay que ir a hablar con todos los países que hacen tratados internacionales con este país y decirles ahí que tienen un problema aquí, resuélvanlo. No sé cómo ellos entregan la información al exterior diciéndole, no, aquí está todo solucionado. Todos sabemos que muchas veces los gobiernos de turno, todos los proyectos y todo el desarrollo que realizan en la región, específicamente me quiero enfocar en el distrito número 13 que pertenece políticamente Juan Fernández y la de Pascua Valparaíso, en el cual el gobierno, llevamos 6 años esperando los estatutos especiales para este, ya se luchó por cambiar la ley orgánica, se logró, y llevamos 6 años esperando que nuestros legisladores se dignen a trabajar en hacer el reglamento o los estatutos especiales, llámese como sea, para este lugar que es tan chiquitito y que todos sabemos que no pesca tan bien, porque lamentablemente, metiéndome un poquito en política, los 2.300 votos que entrega la isla, comparado con el distrito número 13, que es Valparaíso, que tiene más de 300.000 votos, obviamente la isla no es nada comparado en términos de votación, y sabemos que todas las políticas que hacen son... Yo en la página Polinesia Chilena también encontramos mucha información sobre... Todo es goteo. Se habla como... Se anuncia con bombo y platillos que entra un plan de educacional para la isla y uno va y no hay nada. Una pelota de playa llega ya como una pelota de ping-pong, digamos, así el presupuesto, etcétera, etcétera. Le podría relatar un montón de cosas. Entonces, me gustaría saber, porque el informe está muy bueno. Hoy aprendí un montón de historia también aquí con mi amiga Sofía, de su experiencia. Yo no tuve la experiencia de mi tía, en realidad. Sí, hey, mi papá. A mí no me pasó eso, me pasó una historia totalmente distinta. Y enfocándome y volviendo a la pregunta, no sé, ¿qué peso tiene? ¿A quién se puede recurrir internacionalmente para que alguien pueda llamar la atención a un país y decirle, oye, resuelvan lo de su pueblo, etcétera, etcétera? Muy larga la pregunta. ¿Son todas las preguntas ahora? Sí. Bueno, mi nombre es Javier Corbalán, yo soy sociólogo y antropólogo y estoy trabajando hace algún tiempo sobre el sistema educacional en Isla de Pascua. Yo me dedico a los temas de sociología de la educación y me interesó el tema de la Isla de Pascua por la educación en comunidades aisladas y por toda la historia singular que ha tenido el sistema educacional. Y quería preguntarle a los panelistas, en tanto especialistas, cuál es la opinión de lo que se ha hecho en cuanto a educación en la isla desde el punto de vista de los derechos, si está, no tengo idea, no he leído el informe, si está incluido. Yo tengo la impresión que, por un lado, han pasado cosas interesantes, como el programa de educación intercultural bilingüe en el colegio y en el liceo Aldea Educativa, pero por otro lado, también hay temas que son preocupantes, la llegada de colegios particulares subvencionados en la década pasada, cierta segmentación del pueblo Rapa Nui asistiendo a los colegios. En general, me interesa su opinión. Hola, buenas noches. Yolana Corúa. Me gustaría saber en particular cuál es el estado actual de las demandas de autonomía, en qué estado se encuentran, en qué oficina está estancada la demanda del pueblo de Rapa Nui en torno a las demandas territoriales. Esa pregunta no hay. Gracias. Hacemos circular.
vamos a recapitular, las preguntas serían ¿qué y cómo puede cambiar las cosas este informe respecto de educación? Y el tercer tema sería la, ¿en qué estado está el tema de la autonomía de la Isla Pascua? Hacemos, entregámonos a nuestras panelistas para que respondan. Marco, la pregunta que hizo él... Sí, sí, ¿no? Yo la voy a tomar, Sofía. Gracias. Bueno, de uno, yo creo que en qué está la autonomía, y a propósito de la pregunta que hace Peñi respecto de cómo defender los derechos Rapa Nui, está entrelazado. Hoy día hay una serie de temáticas sobre las cuales las pocas personas en la isla que tienen una mayor actividad y participación política están involucrados, y son las que se les ha ido en el fondo el tiempo, que es, y no son menores, es qué pasa con la migratoria. Se está discutiendo el proyecto de la migratoria en el Congreso. Los Rapa Nui, gracias a su movilización y a su presión sobre el Estado, lograron la modificación, una reforma constitucional que los reconoce como un territorio especial, sin perjuicio de que aquí hay una violación grave respecto del derecho a la consulta al pueblo Rapa Nui y a su voluntad libremente expresada, porque en este caso, sin perjuicio de las críticas que se pueden hacer respecto de la consulta que se hizo cuando se estaba en discusión la reforma constitucional, de todas maneras, el texto que ingresó al Congreso se sometió a plebiscito y tuvo un 80% de gente votó que sí, y tuvo amplia participación del pueblo Rapa Nui. Y luego de ingresado al Congreso, con un mensaje presidencial del presidente Piñera, cambiaron el texto de lo que se plebiscitó, ¿ya? O sea, inclusive lo poco que se había cumplido del derecho internacional a la consulta previa, luego lo borraron se escribió, como se dice, se escribe con la mano y luego se borra con el codo. Sin embargo, hay una reforma constitucional que reconoce al territorio de Rapa Nui como un territorio especial, que por tanto requiere de un estatuto especial. Y ahí, como lo